Hola, soy Sonic inaugurando una nueva sección del canal llamada Historias. Para presentarla voy a hacer una saga de los personajes olvidados de Sonic. Empecemos. Es el cuarto integrante de los Chaotix, el cual quedó fuera del grupo y no volvió a ser incluido en los juegos de nueva generación. Migty es un armadillo cuya primera aparición fue en el juego de arcade Sega Sonic the Hedgehog Arcade, donde Sonic era el personaje principal y velocista, Ray the Flying Squirrel era el personaje volador ocupando el lugar de Tails, y Migty era el personaje poderoso que ocupaba el lugar de Knuckles. Al igual que Ray, Migty está diseñado con las mismas características fisonómicas que Sonic, razón por la cual probablemente haya sido descartado como personaje de la nueva generación de juegos, pero aún así, tuvo una segunda aparición en Knuckles Chaotix, junto a Spyro, Charmy, Vector y Knuckles. Las habilidades de Migty son similares a las de Sonic, pudiendo correr a gran velocidad, pero con algunas habilidades similares a las de Knuckles, como el hecho de poder adherirse a los muros y saltar rebotando sobre ellos. En la reaparición del Team Chaotix en Sonic Heroes, Migty no estaba presente y esto demostró que fue descartado, por lo que las versiones extraoficiales, como los cómics y mangas, inventaron sus propias versiones acerca de que Migty estaba furioso porque sus antiguos amigos Chaotix lo habían abandonado y no lo habían convocado a volver a formar parte del grupo cuando este se volvió a reunir. En los cómics y mangas, Knuckles enseñó artes marciales a Migty, por lo que este tiene esas habilidades características de un personaje del tipo poder. Debido a haber sido dejado a un lado por sus compañeros, el furioso Migty regresa para retar a duelo a los otros tres Chaotix. Su furia dio lugar a un combate marcial entre él y Spyro, en donde su contienda fue muy reñida, pero Spyro lo supera y logra vencerle. Aún furioso, Migty sigue en su afán de vengarse, pero Knuckles lo detiene. Migty interpreta esto como una traición por parte de Knuckles, por lo que entablan batalla, en donde el Echidna Guardián sale vencedor. A pesar de estas historias en las novelas gráficas, ninguna versión oficial habla acerca de que Migty pudiera ser reincorporado por el Sonic Team, por lo que para la continuidad oficial de Sega Migty cesó sus apariciones luego de Knuckles Chaotix. Bueno, eso fue todo, ojalá les haya gustado y bueno, en el próximo vídeo vamos a hablar de Ray the Flying Squirrel, pero por ahora ya está, comenten, suscríbanse y puntúen, chao.